Este Movimiento Federal de Danza es una organización sin fines de lucro, sin filiación político-partidaria de trabajadores de la danza en todo el país. El objetivo que tiene, están organizados en 8 regiones y el objetivo que tenemos es justamente visibilizar la situación de los trabajadores de la danza en todo el país. Misiones lleva la delantera en ese caso porque Misiones es la única provincia del país que tiene su ley de danza aprobada y actualmente se está esperando que se cree el Instituto Provincial de la Danza, que es el ente dentro del gobierno y dentro del área de cultura autónomo que va a fomentar la actividad. Ayer hubo una reunión informativa provincial que se realizó en Formosa, pero que fue vía Zoom. Contanos un poco cómo vienen sucediendo estas reuniones. Sí, estas reuniones, el objetivo de estas reuniones en la región NEA y en todo el país en realidad, el objetivo de esto es poder sumar gente, sumar comunicadores, que la gente se informe sobre las actividades que viene haciendo el Movimiento Federal de Danza, y se está haciendo en todo el NEDA. Ya se hizo en Chaco, se hizo en Corrientes, en Formosa se hizo el día de ayer por Zoom, y bueno, al fin de mes se va a hacer la de Misiones. ¿Quiénes se quieran incluir en este movimiento? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Con quién se tienen que comunicar? Bueno, pueden acceder a la página www.movimientofederaldedanza.com.ar. Pueden acceder a nuestras redes sociales en Facebook, nos encuentran como Región NEA, en Instagram como NEA, MFD NEA. Ahora, en este momento, el trabajo que se viene realizando es el trabajo de territorio, de la construcción del territorio y de una estructura comunicacional. Entonces, se buscan comunicadores por cada departamento, por cada ciudad. En la provincia ya tenemos nuestro comunicador y en el NEA también ya tenemos nuestro comunicador. Pero la idea es también informar a la gente lo importante que es, porque el movimiento, una de las tareas más importantes que está llevando adelante es el Registro Nacional de Trabajadores de la Danza, que a través de este registro podemos sacar estadísticas de cuántos somos, quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hacemos, y a través de esto, con este instrumento, con esta herramienta, se puede negociar con el gobierno, con industrias culturales, para el fomento de políticas, digamos, ¿no? De políticas culturales, porque la danza forma parte de la economía, de la cultura. Entonces, la idea es esa, poder informar a la gente que no lo sabe, que se sume. Obviamente, esto lo hacemos porque necesitamos este derecho, ¿sí? Como trabajadores, necesitamos que un Estado nos reconozca como trabajadores. En esta situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, se pudo ver la precarización, porque hay muchos colegas que no han entrado en las ayudas del Estado. Entonces, bueno, ahora estamos en ese tramo de negociación, hicimos la presentación de un protocolo para reactivar las actividades acá en Misiones, así que estamos a la espera de una respuesta. Bueno, decías que Misiones por ahí es el ejemplo a seguir a nivel nacional porque lleva la delantera en este sentido. Esas experiencias seguramente que están transmitiendo a las diferentes provincias. Sin dudas, por eso Misiones siempre está presente en las reuniones de las otras provincias y de las otras regiones, porque ya tenemos un camino recorrido, ya hay gestiones, ya hay militancia atrás de todo esto. Entonces, bueno, Misiones siempre está presente ahí dando sus aportes, haciendo sus aportes y contando cuál fue la experiencia de haber logrado finalmente una ley provincial. Y esperando también ahora, ¿no?, que se apruebe el protocolo a nivel provincial, que se adhiera al Dorado, como para que los trabajadores de la danza puedan volver a dar sus clases, que es lo que tanto necesitan. Así es, o sea, la presentación del protocolo no es algo, como todos saben, no es algo que se resuelve de un día para el otro, ¿no? Son varios los ministerios que tienen que aprobar, como el de Trabajo, como el de Salud y a su vez el Ministerio de Cultura. Así que nosotros hicimos una segunda entrega por parte de los trabajadores de la danza de Misiones al ministro José Lo Schwab. Está en análisis eso por parte de los otros ministerios también, y ahora esta semana nos dieron la noticia que van a hacer un protocolo unificado para todas las actividades de trabajadores culturales independientes. Para lograr un primer peldaño de flexibilización, pero que eso no quita lo otro, ¿no? No quita la otra presentación específica de la danza. Así que estamos todavía con muchas ganas esperando la respuesta.